gracias a los miembros del canal. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Leyoster, bienvenidos a Mundo de Quimeras. En esta sección del canal lo que hacemos es hablar de las próximas quimeras que estarán disponibles en la siguiente galería quimérica. Como siempre, recomiendo estar muy atentos a esta sección del canal, la tenemos una vez al mes. En esta sección lo que haremos será mostrar algunas construcciones que te vas a poder conseguir en caso de que tú quieras comprar una quimera, ya sea que estés usando un alma quimérica free to play o un alma quimérica que te haya costado dinero. Eso incluso es aún más importante. Antes de empezar con el video, me gustaría recomendar la guía que tenemos en el canal de cómo armar una quimera. En caso de que te interese por primera vez armarte una de estas y no sepas muy bien cómo jugar este modo de juego de galería quimérica, te recomiendo checar este video porque por aquí decimos algunas recomendaciones que puedes seguir. Chécalo, el link está en la descripción. Vamos a pasar a hablar de las reglas que seguimos para las construcciones de las quimeras. Como siempre, si ya te sabes esta parte, te la puedes saltar, si no, por favor, vétela aprendiendo, amigo. Las construcciones no van a poseer skills base. Todas las skills base aparecen del lado izquierdo en la pantalla en donde está Regin. No poseen armas o skills free to play, salvo excepciones. Siempre tienen rallies más en el movimiento de apoyo. Hay bastantes ejemplos, elijan el que más les gusta. Siempre tienen especiales caros y raros. Las armas no están refinadas salvo que sean personales y tampoco hay sellos S. Y ya por último vamos a mostrar las nuevas skills que se están estrenando en esta galería. Técnicamente se estrenaron en la galería Repollo que tuvimos, la de los niños de Shadow Dragon, pero como tal también se están estrenando aquí. Pueden ver que en su mayoría fueron skills B. Se está contando hasta el banner de los ninjas 2023 y el de Blazing Sword con Ginnungaga. Muy importante saber hasta dónde están disponibles las skills, amigos, porque a lo mejor se ponen a farmear buscando una skill que todavía no ha salido en la galería y nunca la van a encontrar. Una vez ya dicho eso, amigos, vamos a comenzar con la galería del día de hoy. Y tenemos el día de hoy la galería de Fire Emblem Awakening. Era una galería que yo creo que mucha gente estaba esperando, aunque creo que no cumplió muchas expectativas. Mucha gente estaba esperando ver uno o dos chromes por aquí y al final resultó que no salió ninguno. No considero que esta galería sea mala per se, pero definitivamente es una galería que se nota bastante que va a ser para cierto público en específico. Entonces vamos a intentar hablar de los personajes de la manera más consistente posible. Y bueno, vamos a comenzar con el personaje legendario de esta ocasión, porque normalmente suele ser el personaje más importante del grupo de quimeras. Creo que es un poco difícil explicar el posicionamiento que tiene la Robin o Grima legendaria. Así es, amigos, ella resultó ser el personaje que iba a estar en quimeras, no el Chrome legendario. Creo que Grima ha sido un personaje que históricamente ha tenido momentos muy buenos y momentos muy bajos. Fue un personaje bastante interesante cuando salió porque era una voladora dragona gris y esa clase era súper mega única en su momento. Aparte tenía stats bastante buenos para ser de este tipo en específico. Después llegó su remix y creo que su remix de hecho estuvo bien también en su momento, retomó bastante poder e incluso se empezó a ver de nuevo en algunos modos de juego. Pero su remix también ya tiene un buen rato que salió, tiene como 2 años. Creo que la galería aquí nos va a servir para conseguirle exactamente la construcción que necesitamos. Y bueno, al ser un personaje de tierra que están los remixes ya, es más fácil darle inversión. Pero pues ya va a depender exactamente de cada quien, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer algunas construcciones que pueden ayudarte a utilizar a este personaje un poco más. Mostramos 3 construcciones por personaje. Siempre intento que la primera que muestro sea la mejor de las construcciones, la que más recomiendo. Entonces vamos a pasar a ellas. La primera construcción la tenemos aquí. Se llama Trance Rugiente y en mi opinión esta es la construcción más consistente que se le podría dar. Tenemos en el arma el Trance, que es su arma personal, refinado en especial. Si todavía no tienes a Grima, es la primera vez que te la vas a conseguir, o a lo mejor ya la tienes pero nunca le refinaste su arma, intenta conseguirte el refin en la galería quimérica, así te ahorras 200 de rocío divino. El Trance es una arma que, bueno, ya no es mega increíble para los estándares del día de hoy, pero no considero que tenga malos efectos.
En primera nos da el efecto de contralarga, que bueno, eso de hecho nos puede servir para utilizar otras Kila y otro sello. También nos da más 4 en todos los stats y mete el efecto cancelar, que son efectos decentes. Obviamente ya en comparación con otras armas, pues se siente bastante incompleta. Tenemos un rally más y en el especial tenemos llama azul. Mega importante usar llama azul en nuestra quimera, porque como es un dragón, no tenemos otro especial disponible que sea muy interesante. Este personaje no puede usar desgarrar cielo y tampoco puede usar asalto impetuoso. Tenemos en la esquila la alianza de ataque velocidad. Me imagino que cuando estés utilizando el personaje vas a estar utilizando su esquila, porque siendo honesto, su esquila no está nada mal. La piel dragontina 2 básicamente nos da más 6 en todos los stats cuando nos ataca rival. Aparte también tenemos el escudo Yote, o sea, no nos hacen daño efectivo contra voladores. Y también anulamos bonificaciones, pero consíguenle la galería otra skill A. En mi opinión, la mejor opción sería la alianza de ataque velocidad. Queremos que este personaje sea rápida en cuanto a construcción se refiere, porque queremos que no sea susceptible a ataques dobles. Tenemos en la skill de la contra rugiente 4. En mi opinión, esta es la mejor skill de que se le va a poner conseguir al personaje. No creo que haya una duda al respecto. Esta skill B la verdad es muy buena, porque es una rompecontras para dragones y bestias. O sea, básicamente mitigan daño y luego todo ese daño mitigado lo van a poder devolver. Aparte también quita stats al rival y nos da curación. Es una skill muy buena para este tipo de tanques. Y ya por último en la skill C tenemos la guía alada o la guía 4. Obviamente es un personaje volador y obviamente sacarle una guía va a ser quizás de las mejores opciones. No es que prefiera guía alada sobre guía 4, nada más que siento que guía alada es un poco mejor, porque como estamos jugando por lo general con equipos de puros voladores, esa nos funciona un poco más, pero guía 4 también es excelente, sobre todo si utilizas muchos acorazados. Vamos a pasar a otra construcción que podríamos sacarle al personaje, y esta construcción se llama Ira Oscura. Esta construcción, como pueden ver, es de Player Face. Creo que Grima suele ser un personaje más de Enemy Face, sobre todo con su construcción base. Pero si conseguimos todas estas skills, posiblemente podríamos tener una unidad que pueda funcionar en ambas fases. Me parece muy desafortunado que no estén disponibles los mejores soplos de dragón actuales, que son los soplos de los canas de Año Nuevo. La verdad es que los dos son muy buenos, pero en específico esta construcción querría tener el soplo del Kana Niño de Año Nuevo. Afortunadamente, en el momento en que estoy subiendo este video, ese banner sigue activo. Entonces, si se pueden conseguir un Kana para conseguirse ese soplo, intenten sacarlo para que después se lo leguen a su quimera, porque la Dracopiedra es un soplo increíble. Pero bueno, como no está disponible, intenté hacer que esta construcción funcione sin necesidad de ese soplo. Entonces, vamos a desglosar lo que tenemos por aquí. Esta construcción se llama Ira Oscura. En el arma tenemos el soplo oscuro. Esta arma es la del de Ginshia de Halloween y es un arma bastante decente. Básicamente quita ataque y resistencia menos 5 al rival y también anula sus bonificaciones cuando estamos solos, que bueno, considerando que es de Player Face, puede llegar a servirnos bastante bien. En la esquila tenemos el gorrión fogoso. Puedo usar gorrón fogoso, por eso chance podría ser de Player Face, porque va a iniciar, va a ganar stats y luego va a meter la vena divina de fuego. En la skill B tenemos la ira de dragón 4. Esta skill B es muy buena, es una skill exclusiva de dragones, pero de verdad tiene efectos bastante decentes, porque en primera nos da ataques dobles y también anula efectos que le dan ataques dobles a los rivales. Entonces es como un semi null follow up, pero lo aparte más cool es que puede usar la unidades voladores. Sabemos que darle null follow up a este tipo de personajes suele ser algo difícil. Ya por último tenemos en la skill C el don amarra de ataque velocidad. Amigos, esta unidad puede usar don amarra y de hecho siento que no es una mala idea dejársela, porque así este personaje ya podría moverse 3 casillas al inicio del turno. El don amarra le va a dar la acción extra a ella y también se la va a dar a todos sus compañeros de infantería de rango 1 y acorazados que estén cercanos a ella. Esta skill como que es un poco opacada por las guías, pero de verdad que tiene bastante potencial para utilizarse en algunas estrategias. Entonces sí recomendaría sacarle esta si va a ser un poco más de player face. Y bueno, ya por último vamos a mostrar la construcción arcana.
Al final siento que darle el arma arcana a este personaje puede ser una buena idea. La cuestión de darle el arma arcana es que ya no vamos a poder accesar a su skill personal. Entonces es algo que tienen que considerar. Pero esta construcción es lo suficiente buena que podría valer la pena. Entonces vamos a desglosarla. Esta construcción se llama Resistencia Arcana. Y está pensada para utilizar el Grim Arcano. No sé si después salga otro soplo para Dragón Arcano y sea mejor que el Grima. Por ahora voy a considerar nada más la existencia de este último. Pueden ver que es una construcción centrada en resistencia. Y bueno, el stat base de Grima no parece tan increíble porque digo, tiene 25 de resistencia. Pero es engañoso porque de hecho este personaje tiene Super Boon aquí. Entonces si tenemos el Super Boon en resistencia y aparte después refinamos en res y obviamente le damos toda la inversión para incrementar su resistencia, puede terminar teniendo más de 40, lo cual es bastante bueno, pero es una construcción muy cara. Solo se lo recomendaría a la gente que tiene a este personaje más 10, está dispuesto a invertirle todo en el stat de resistencia. En el arma tenemos el soplo sereno más el soplo sereno también puede valer la pena conseguirlo, es el arma de la naga de Halloween. Y básicamente lo que hace es darnos ataque y resistencia más 5 y aparte bloquea ataques dobles de los rivales, que para este tipo de personajes puede ser bastante decente ese efecto. Tenemos Rally más y llama azul. En la skill tenemos el ceño de ataque y resistencia 4. Esta skill es excelente, obviamente ya sabemos cómo funciona. Básicamente nos da ataque y resistencia y también si superamos la resistencia del rival por 5 puntos o más, vamos a quitarle sus especiales antes que puedan golpearnos. Es un efecto muy bueno, anula muchas estrategias de espiral, de ojo letal, de letalidad, que es una debilidad muy importante de este personaje. La cuestión es que el ceño pues es un poco difícil de activar a veces porque hay personajes con mucha resistencia en el juego. En la skill B, la realidad es que la mejor skill B que le podemos conseguir aquí también es contra Rugiente. Pero quiero mostrar esta opción por si no les llegara a salir contra Rugiente o a lo mejor ya la tienen y quieren conseguirle otra cosa. Darle cancelar 4 me parece también una buena opción porque de hecho no tenemos cancelar en ningún otro lado y cancelar aparte nos va a dar reducción extra que podría llegarnos a servir y de todas maneras quitamos especial, entonces quitamos especial y la teoría es que el cancelar no lo deja cargar. Y bueno, ya por último en la skill C, obviamente podemos ir con las famosas guías o incluso el Don Amarra si quisieran, pero yo intentaría ver si puede funcionar con Ardid. La verdad es que va a tener la suficiente resistencia para poder activarlo, le va a quitar resistencia a los rivales, por lo tanto el ceño va a ser más seguro que se active y aparte les va a quitar daño. Entonces el Ardid es una skill increíble, sobre todo este le puede servir muy bien en esta combinación. Y pues bueno amigos, esa fue la Grima legendaria. No sé si vale la pena invertirle tanto a este personaje considerando que ya tiene sus años por detrás y muchos personajes ya la han superado. No en el punto de que la dejaron inservible, pero sí está muy power creepeada. Entonces creo que solamente se la recomendaría a gente que le gusta mucho este personaje. Si son fans de ella, adelante, puede valer la pena, sobre todo si se la sacan bien. Pero definitivamente ya nunca va a volver a ser lo que fue y no esperen que haga cosas maravillosas, pero al menos puede ser buena si se le usa correctamente. Vamos a pasar a la siguiente unidad y ahora vamos a pasar a la Lucina de San Valentín, que también va a estar en Quimera en esta ocasión. Ah, la Lucina de San Valentín, creo que llegó en un momento muy inoportuno, realmente creo que fue bastante desafortunado porque Lucina está entrando quizás en la galería equivocada, ella debió de haber entrado unos meses después para que de verdad tuviera más valor este personaje. Esta Lucina es acorazada de hacha verde, que bueno, la verdad se siente bastante mal que haya salido porque acaba de salir el Caballero Negro de Navidad hace poquito y esa unidad es muchísimo mejor en todos los sentidos que Lucina, pero Lucina tiene algunas cosas que la hacen interesante, sobre todo tiene la visión futura, que es el movimiento de apoyo que tiene la Lucina legendaria, y eso en un acorazado es interesante porque es un intercambio que nos da movimientos extra. Vamos a ver algunas construcciones que vamos a poder sacarle. Definitivamente necesita una actualización a su kit. Tenemos una copia ahí free to play en los caminos 4 si quisieran darle un merch, así ya podría ser 40 más 1.
La cuestión es que este personaje tuvo un fodder tan bueno en su momento que creo que todo el mundo la legó porque literalmente era muy buena comida. Entonces vamos a pasar a la primera, la tenemos acá. Puede notar que es un personaje de ayuda cercana y yo la verdad siento que debemos armarla así. Se llama táctica aliada. Tenemos en el arma el jarrón pétalo más. El jarrón pétalo más es free to play, es el arma de la Efi de San Valentín. Pero esta arma es tan buena que vale la pena sacarla en la quimera para ahorrarnos griales para después sacar otras jarrones pétalo. En específico es un arma que nos da ataque y velocidad, nos dando el follow up y nos da 5 puntos de daño si somos más rápidos que el rival. Tenemos un rally más, tenemos en el especial desgarrárselo, insisto que yo digo que es de ayuda cercana. Por eso me estoy centrando en darle este especial y no en darle un especial blindado como llama blindada o hielo blindado. Esta unidad se hubiera beneficiado mucho de tener la skill que se estrenó con la Edelgard navideña, el fuego blindado, pero esas skills todavía no están. En la skill tenemos la alianza de ataque velocidad. Ella ya viene con una muy buena skill, que es la postura gorrión 3, que de hecho le sirve bastante para el tanqueo porque le da cancelar. Pero definitivamente alianza puede ser una muy buena opción también, porque vamos a poder ganar stats ofensivos en base a nuestras penalizaciones y va a ser seguro que este personaje se penalice. Tenemos en la skill B la táctica especial 4. La táctica especial 4 es excelente porque este personaje en su arma personal no tiene menos 1. Y de hecho esto nos va a permitir usar un especial de cuenta 5 como Éter o Milagro. Y nos va a dar 15 puntos de daño y nos va a dar 50% de reducción, que es bastante bueno. No importa si no funciona en la galería porque obviamente aquí no está bien optimizada. Pero es que el Éter y el Milagro son free to play, entonces eso se los legan después. Y ya por último, en la skill C tenemos la ayuda cercana de ataque velocidad. Ella ya viene con la de ataque defensa, pero amigos, vale la pena optimizar esto. Déjenle esta porque esta le da velocidad extra y la velocidad siempre le va a venir bien. Esa es la mejor construcción en mi opinión, pero aún así hay otras opciones que podríamos utilizar. Vamos a pasar a la siguiente, la tenemos justo acá. Y esta construcción también es una construcción de ayuda cercana y tampoco me parece nada mala. Se llama Luchador Leal. Como pueden ver, en el arma tenemos la hacha leal. Esta es de las pocas hachas que no es free to play, que es legable, porque se quedó encerrada en el de Du, el personaje que está en el pool de invocación. Y es un arma decente porque básicamente cuando estamos cerca de un compañero nos da ataque y defensa más 5 y anula nuestras penalizaciones en esos stats. En la esquila, ojo porque parece meme, pero de verdad no lo es, amigos. Tenemos el lazo de ataque velocidad 4. Ustedes estarán preguntando, ¿por qué estoy poniendo esta skill cuando normalmente ponemos por acá defensa contigua 4? La cuestión con la hacha guerrera, que es su arma personal, es que cuando hace el movimiento de apoyo, ganamos una bonificación que ya anula bonificaciones de los rivales. Normalmente esa skill la usamos precisamente para anular bonificaciones. Entonces, como ya tenemos ese efecto y podemos elegir otra cosa, decidí ponerle el lazo de ataque velocidad 4 porque, fuera de bromas, estas skills no eran muy buenas cuando salieron, pero creo que están envejeciendo bien. De verdad que esta skill potencialmente se ve muy buena. Los tanques de verdad creo que se están beneficiando más de anular penalizaciones actualmente que de tener penalizaciones. Entonces, el lazo de ataque velocidad 4 me gusta porque básicamente nos da ataque y velocidad más 7 si estamos pegados a un compañero. Y aparte anula nuestras penalizaciones en estos stats. La cuestión es que cuando salga diestro 4 seguramente vamos a preferir utilizar esa. Pero bueno, esa todavía no existe, ¿no? Tenemos luchador sagaz 4 en la skill B, que es una reversión con mejores efectos que su skill base, que es el luchador sagaz 3. Obviamente esta skill B también le conviene porque nos da ataque doble nulo, nos da reducción. Es una skill B muy buena, me gusta mucho esta skill. Quizás en algunos momentos prefieras utilizar más táctica que el luchador sagaz, pero al menos luchador sagaz no te obliga a utilizar un especial específico. Entonces es algo que pueden variar si ustedes quisieran. Ya por último, la ayuda cercana. La defensa resistencia la puse porque también es una opción que podemos sacar, pero yo sigo prefiriendo la que nos da velocidad. No voy a mostrar una construcción de ayuda lejana porque no creo que este personaje la verdad vaya a tanquear bien rango 2, sobre todo porque es verde y Hinoka te va a hacer mierda. Pero ¿saben qué sí puede hacer? Algo que de hecho sí es un poco de nicho de este personaje, Galeforce. De hecho, al tener la visión futura, poder hacer un intercambio y moverse
Básicamente después de nuevo, esta unidad con Gale Force puede funcionar muy bien. Yo incluso recuerdo que llegué a ver algunas lucinas de Gale Force en su momento. Entonces, puede valer la pena intentarlo, amigos, si quisieran que su lucina sea más única. Esta construcción se llama Futuro Impetuoso. Entonces vamos a desglosarla. En el arma tenemos la Porra del Viento. Esta arma también ya es free to play y es una buena arma porque nos da bonificaciones visibles, nos da ataques dobles seguros y también nos da pánico nulo, que de hecho puede servirnos en algunas estrategias. Tenemos un rally más y en el especial desgarrar cielo. En la skill tenemos el gorrión presto. Necesitamos esta skill para ganar el menos uno a la cuenta cuando iniciemos, pero de verdad que vale mucho la pena porque ganar este menos uno nos va a permitir cargar nuestro Gale Force más rápido y aparte ganamos buenos stats de ataque y velocidad. En la skill B tenemos las alas piadosas 4. Ok, este personaje se quiere tepear mucho durante la partida. Normalmente a las piadosas 4 la idea es que tengamos a un personaje en nuestro equipo que vaya perdiendo vida y nosotros ya nos tepeamos al lado de él. De hecho, con alas piadosas 4 hasta tenemos más rango porque nos podemos teletransportar en un rango de 2 casillas. Entonces está bastante bueno porque nos vamos a mover, vamos a activar nuestro Gale Force y ya con nuestra skill C vamos a poder movernos más casillas hacia cualquier otro punto cardinal que queramos. Pueden ver que en la skill C tenemos el asalto 3, al inicio del turno nos da la bonificación de carga, que ya la conocemos, es una bonificación muy popular que se utiliza en muchos lados actualmente. Nos deja mover 3 casillas hacia puntos cardinales. Esto se cuenta como teleportación, no como movimiento natural. Y pues bueno, amigos, esa fue la lucina de San Valentín. Creo que este personaje está bien, no les voy a engañar. Nada más que definitivamente no llegó en un buen momento. Muchas skills del banner de Navidad lo hubieran convenido. Insisto, el fuego blindado sobre todo era la parte más importante. Y la verdad, salir después del Caballero Negro creo que no fue una gran idea. Pero si les gusta el personaje y potencialmente quieren invertirle después, puede estar bien. Sobre todo si a lo mejor fueron de los pocos que le legaron una prima arcana, porque con la prima arcana de hecho esta unidad mejora sustancialmente bastante. Vamos a pasar al siguiente personaje. Los siguientes personajes definitivamente están en una posición menos interesantes. O sea, sí creo que Glimma y Lucina son las opciones en esta galería. La verdad es que los dos siguientes va a costar un poco de trabajo, vamos a decirlo así, no armarlos, pero sí justificarlos, porque creo que hay otros personajes que hacen lo mismo que ellos, pero mejor. Vamos a hablar del siguiente personaje que tenemos. Tenemos ahora al Morgan caído, el Morgan niño, que está aquí con su mamá malvada. Creo que es un personaje que la verdad se ha quedado un poco en el olvido. Cuando salió estaba bastante bien, pero lo pasó lo mismo que ha pasado con todo este tipo de arquetipos de magos de infantería, que hay miles siempre, siempre salen muchos en todo el año en específico y estos personajes no suelen envejecer bien. Y es Fallen, y esos son los personajes siempre más power creepeados de la historia. Entonces, este Morgan en específico sí no es un personaje muy interesante actualmente, pero lo que puede llegar a ser interesante es que es precisamente ese arquetipo de mago con mucha resistencia y actualmente estos personajes son muy buenos por las skills que pueden utilizar. También recuerdo que hace poco regalaron un manual de él, entonces si quisieran armárselo, ahí está el manual. Intenten ver si se lo pueden dar, si es que no legaron la amenaza o el retiro. Bueno, vamos a ver algunas construcciones que va a poder utilizar el Morgancito Edgy. Las tenemos justo acá y esta es la primera. Esta construcción se llama Sabotaje Funesto. En el arma tenemos el Tallo de Calabaza. Creo que es la primera vez que vemos esta arma en una galería quimérica. De hecho es bastante buena, es el arma del Sidal de Halloween. Básicamente al inicio del turno nos va a dar ataque y resistencia más 5. Tanto a nuestra unidad como también a todos nuestros compañeros cercanos. Y aparte nos da el efecto de bonificación doble en los stats, que de hecho está bastante bien. Tenemos un rally más y en el especial tenemos Llamarada. Vale mucho la pena conseguirle Llamarada porque este especial es muy bueno y es muy raro actualmente y seguramente lo va a hacer durante un buen rato. Tenemos en la skill a la Agua en Calma 4. Digo, no es sorpresa que queramos enfocar a este personaje en tener resistencia alta visible. Y la Agua en Calma es perfecta para eso, nos da ataque y resistencia visible, que nos va a permitir activar las dos skills de abajo de manera más consistente.
Porque como pueden ver, tenemos en la skill B el sabotaje de ataque resistencia 3 y en la skill C el ardid de defensa resistencia 3. Esta combinación está hecha a propósito para penalizar al rival con una cantidad de stats muy alta. Normalmente le estamos metiendo un menos 6, menos 7 en casi todos sus stats. Aparte de los efectos del ardid y de la exposición para anularle muchas estrategias de gran estratega y todo. Y el sabotaje incluso nos da más daño cuando atacamos a personajes penalizados. Esta, en mi opinión, es la mejor construcción, pero aún así hay otras cosas que podemos hacer. Entonces vamos a pasar a la siguiente, la tenemos acá. Se llama Final Pavoroso, vamos a desglosarla. En el arma tenemos la unidad floral. La unidad floral puede ser un grimorio decente todavía actualmente. Es el grimorio que salió con la Henriette de San Valentín hace ya unos años. Y no está tan mal porque nos da curación y aparte quita ataque y resistencia en combate. Normalmente casi siempre está activo. En la esquila tenemos el final de ataque y resistencia 4. Obviamente esta esquila también es muy buena, que nos da ataque y resistencia, nos da la curación y nos da 5 puntos cuando activamos el especial. Tenemos en la skill B el tempo de ataque resistencia 4. El tempo es una skill excelente igual, porque básicamente va a anular todos los efectos que nos intenten meter el efecto cancelar. O sea, nuestro especial va a estar constantemente seguro para activarse. Y también anula la mitad de la reducción de daño del rival por golpe. Eso significa que si logramos hacer 2 golpes seguidos, estamos anulando bastante reducción al rival. Ya por último, en la skill C tenemos el humo pavoroso 4. Esta skill C también puede valer la pena dejársela, porque mete muy buenas penalizaciones, mete pánico, mete menos en todos los stats y aparte después te da el efecto plegiano para que precisamente puedas aumentar estas penalizaciones en combate. Ya por último vamos a pasar a la última construcción que tenemos y esta última construcción se llama Pacto Aliado. Y considero que esta construcción también es buena, muy parecida a la que vimos anteriormente. Tenemos en el grimorio la Alianza de Boda. La Alianza de Boda es un grimorio free to play, es el de hecho el de su papá, el del Robin novio, y no está nada mal. Básicamente ganamos ataque y resistencia, e incluso esas bonificaciones se van a volver penalizaciones para los rivales en combate. Tenemos un rally más y llamarada. En la esquila tenemos la Alianza de Ataque y Resistencia. Normalmente vamos a tener muy altos nuestros stats de ataque y resistencia, entonces nos van a pegar penalizaciones. Así nos aseguramos de ganar stats en combate cuando estemos cerca de un compañero. El Espiral 4 es una skill muy, muy buena porque básicamente nos va a permitir loopear nuestro especial. Y aparte, cada que estemos activando especial, vamos a estar anulando reducción de daño del rival por completo. Y ya por último, en la skill C tenemos el Pacto de Ataque Resistencia 4. Esta skill se la dejo para que pueda tepearse cerca de compañeros, su alianza esté siempre activa y pueda estar matando con el espiral de un solo golpe. Creo que es una muy buena skill. Ese fue el Morgan caído, el Morgancito Fallen. Definitivamente puede valer la pena por las skills, pero sí, realmente si lo pensamos bien, no es una unidad que nos esté ofreciendo mucho. Ese es el típico mago de infantería rojo que tiene mucha resistencia. Y creo que actualmente hay mejores que él. Entonces yo la verdad siento que no es un personaje que nos ofrezca algo en específico. Pero si les gusta y lo sacamos con la construcción correcta, puede valer la pena sacarlo. Vamos a pasar a la última unidad de la galería de esta ocasión. La gente pensó que iba a salir el Chrome Break. Y al final terminó resultando que su sobrino le quitó el puesto. Vamos a hablar de Owain de San Valentín porque él fue la unidad seleccionada para salir en la galería. Owain no es necesariamente tan malo. La verdad es que tiene una clase muy saturada, pero sus stats son bastante buenos. Y también en su momento fue un proyecto semi free to play porque salió como 4 estrellas en su banner. Y mucha gente sí se lo armó con alta inversión. Entonces, si eres de esas personas, podría valer la pena ver si podemos sacar la quimera con buenas skills. Literalmente es una yo-yo referencia. Ok, vamos a pasar a las construcciones. La primera la tenemos justo acá. Y bueno, podemos sacarle skills bastante buenas en esta ocasión. Esta construcción es la que me parece la mejor y se llama Alarma Fogosa. En el arma tenemos la Lanza Vivaz. Esta arma de hecho es bastante buena porque básicamente nos anula las penalizaciones de ataque y velocidad en el combate. Tenemos un rally más y en el especial tenemos Desgarrar Cielo. Tenemos en la esquila el Gorrión Fogoso. Obviamente esta skill es la mejor skill de player face del juego.
Y obviamente estos caballos son de player phase, entonces recomiendo por excelencia esta skill, es la mejor que le vamos a poder sacar. Tenemos la calma de velocidad de defensa 4, se combina muy bien con el gorrión fogoso porque está anula bonificaciones del rival en el combate de velocidad y defensa. E incluso mientras más bonos tengan activos los rivales, más stat les vamos a estar quitando. Ya por último, en la skill C tenemos la alarma de ataque velocidad. La alarma es una skill excelente para este tipo de caballos porque nos da stats visibles y también nos da la bonificación de canto 1. Vamos a pasar a la siguiente. Esta construcción se llama Corriente Ninja y considero que tampoco está nada mal. Desglosándola, tenemos la Naginata Ninja en el arma. La Naginata no es necesariamente tan mala. Lo que hace es darnos ataques dobles porque es un arma Brave, pero aparte también nos da daño en base a velocidad, que si me preguntan es bastante poderoso. En la esquila tenemos el duelo de ataque velocidad 4. Esta esquila sigue siendo excelente. Digo, el gorrión fogoso es mejor, yo creo que sí, pero el duelo puede seguir siendo bastante útil porque este funciona en ambas fases. En la skill B tenemos la corriente arremetida. Esta skill B es fantástica, básicamente porque tiene dos efectos. El primero es que nos asegura hacer ataques dobles porque tiene semi-null follow-up. Entonces nos va a asegurar ataques dobles, pero también al mismo tiempo, si nos movemos más de dos casillas al momento de estar atacando o tenemos cierto porcentaje de la vida, vamos a ganar el efecto arremetida. Por lo tanto, vamos a poder hacer dos golpes seguidos. Y eso con la Naginata nos va a permitir pegar cuatro veces antes de que el rival nos pueda contraatacar. Y ya por último, en las 15 tenemos de nuevo otra alarma. Ya hay bastantes alarmas que podríamos conseguirnos. La de ataque velocidad es la mejor y por eso la mostré. Pero si esa no te llegara a salir por cualquier cosa, la alarma de velocidad y defensa también puede funcionar. Ya vamos a mostrar la última construcción que tendríamos de Owain. Y pueden ver que estas dos construcciones fueron de player phase, pero también se podría armar de enemy phase con las correctas skills. Entonces, una construcción un poco más enfocada en el tanqueo podría ser algo así. Pueden ver que esta construcción se llama Defensor Preparado. Entonces, desglosándola, tenemos en el arma la lanza leporina. La lanza leporina es un arma bastante decente, es free to play, pero puede valer la pena conseguirse en la quimera porque lo que hace es darnos ataque y defensa más 5 y aparte nos da una reducción de 40% cuando el rival ataca. En la esquila tenemos el prep de ataque velocidad 4. Ya sé que ya existe el sello de contralarga, pero tener los preps puede seguir siendo muy buena idea porque así ya no nos obligan a usar contralarga en el sello y podemos usar otra cosa. Aparte del prep nos da stats en combate de ataque y velocidad. Tenemos en la skill B la táctica especial 4. De nuevo, es un tanque que va a poder usar especiales de cuenta alta y va a ganar buen daño y buena reducción. Y ya por último, en la skill C tenemos la nueva skill C ímpetu de ataque y velocidad. Esta skill C de hecho me gusta porque ganamos stats visibles y también ganamos una bonificación para nuestro prep sin necesidad de que nos ataquen o atacar primero, siempre la vamos a tener activa. Por acá puede haber otras cosas, como es un tanque podría haber humos, por ejemplo el humo pavoroso. Ese fue Owain, amigos. Insisto que no lo veo necesariamente tan malo. Tiene potencial para ser un proyecto bastante útil. La cuestión es que necesita mucha inversión y la verdad también necesita que tires por él en su banner cuando esté regresando y no sé qué tanta gente va a ser capaz de hacerlo. Esa fue la galería de esta ocasión, amigos. Espero que el video les haya gustado, que les haya servido. Comenten acá abajo qué opinan de la galería. ¿Les gustan? ¿Les gustan los personajes? ¿Se van a conseguir a alguien? Vamos a lo que nos truje, chencha. Vamos a mostrar las predicciones que tenemos para la siguiente galería. Antes de ver la galería de Fates, me gustaría recordarles que ya tenemos un repollo confirmado. Va a regresar ya, entonces si quisieran ver si les interesa a alguien de ahí, intenten ahorrar su alma quimérica, amigos, para que se puedan conseguir una de estas quimeras. Está confirmado que el regreso del repollo de quimeras de Genealogy, donde está el Elgin Dancer y las demás, va a regresar. Que en mi opinión esta galería de hecho es bastante buena, porque tenemos tres dancers voladores, están las guías, están las skills B bailarín, están incluso algunos especiales. Creo que va a ser una buena galería en sí, entonces pueden intentar ver si les interesa conseguirse alguien de por aquí. Ya va a regresar pronto, según yo regresa en marzo, entonces vamos a ver qué onda. Ahora sí ya, vamos a hablar de las predicciones que tenemos para la galería de Fates. Amigos,
fue muy difícil hacer esta predicción. La verdad, me costó trabajo, pero terminé decidiéndome por estas predicciones. Creo que estos son los personajes más probables. El único personaje que tenemos confirmado que sabemos que va a regresar sí o sí es el Ryoma legendario. Va a estar en la galería como el personaje legendario del turno. Y pues digamos que Ryoma es un personaje que tiene sus cuestiones. Acabo de hablar de él en la video de la tier list de los personajes de agua. Te recomiendo que la vayas a ver, porque si no los has visto la voy a dejar por acá arriba. Los demás sí ya no están confirmados. Esas son opciones que yo decidí bajo cierta lógica. Entonces, explicándola, tenemos al Takumi de San Valentín, tenemos a Charlotte y tenemos a Nyx. Pueden darse cuenta que no hay una unidad gris. La verdad es que estuve checando varias veces la lista y no tengo la impresión de que haya un personaje gris que tenga posibilidad de regresar. Entonces yo creo que van a repetir un color. Yo le di la preferencia al rojo porque creo que unos de los personajes que van a regresar son Charlotte y Nyx, porque ellas dos tienen manuales en el free to play. Entonces ya nada más por eso a lo mejor podrían darles un chance de salir. La cuestión con el azul es que también puede variar, pero yo creo que le van a dar la preferencia a Takumi por ser un mago y también por ser una unidad de safe. Ahora, los que están en es una posibilidad, siempre pongo estos dos de pura chiripa en caso de que no le atina a los de arriba. Puse al Leo de San Valentín y puse al Corrin Ninja. Al Corrin tiene una posibilidad porque también hay un manual de él ahí en el free to play, no se me haría tan raro verlo. Y Leo es muy bueno. De hecho, creo que Leo, si sale, de verdad va a ser uno de esos personajes que vale la pena, porque incluso siento que está envejeciendo mejor por todas las skills nuevas que puede utilizar. Puede ser un gran proyecto. La cuestión con este personaje es que a lo mejor no le dan la posibilidad por ser verde. Quién sabe si pueda ser el caso. No tengo más que agregar, amigos. Espero que el video les haya gustado. Por favor, si les gustó, déjenme un like. Trabajamos mucho en estos videos, toda la edición, toda la grabación es bastante tardada, entonces si lo aprecian, por favor, demuéstrenlo. Síganme en Twitter, @xdiosterx, pongo pura mamada ahí, esperando que un día me funen, seguramente será pronto. Vuélvanse miembros del canal, ya sea volverse héroes o mercenarios. Si me apoyas de forma monetaria, amigo, puedo mejorar la calidad de estos videos para que los sigas disfrutando como lo haces, o si puedes disfrutarlos aún más, que así sea. También únanse al Discord más chafa que hay de todo fe en el internet, el link está en la descripción. Si se unen, probablemente dejen de estar menos chafa, entonces espero verlos ahí, hermanos. Cuídense mucho, yo fui Leoster, nos vemos, bye.